8 hábitos que parecen inofensivos, pero pueden arruinar las vidas de los padres y los niños. Los padres siempre hacen su mejor esfuerzo por criar a sus hijos. Pero nadie es perfecto y existen algunas cosas, por pequeñas que parezcan, que los padres hacen todos los días y que pueden causar un daño psicológico bastante serio, no solo a sus hijos, sino también a ellos mismos. Entonces, echemos un vistazo a 8 de estos hábitos mentalmente destructivos. Antes de hacerlo, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones posteriores para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Número 8. Prisa constante. Una de las características principales de la vida adulta es que nunca hay suficiente tiempo en el día para hacer algo. Entonces, multiplica eso por 10 para los que tienen hijos. Preparar a los niños y vestirlos, preparar el desayuno y los almuerzos escolares, verificar que los libros y la tarea estén en las mochilas, llevarlos a la escuela a tiempo. Esa es una mañana típica de los padres ocupados. Y el horario agitado no termina allí, por supuesto. Hay actividades después de la escuela y tus propios asuntos personales que terminan antes de la fecha límite. Y para colmo, todo va acompañado de quejas estresantes. Date prisa, vamos a llegar tarde, ¿a dónde vas? Pero adivina qué, ese apresurado pánico no solo es padecido por los padres, sino que se transmiten a los niños y nadie necesita ese tipo de negatividad en su vida, sin importar su edad. De hecho, un estudio en la Universidad de Mary Washington ha demostrado que la prisa constante a menudo tiene resultados negativos para la salud mental, incluida la ansiedad y la depresión. Así que delega lo que corresponde a otra persona o posponlo hasta el fin de semana, cuando puedes dejar a los niños con sus abuelos o una niñera. Número 7. Alimentación forzada. Regresando al último punto, los padres apresurados apenas tienen tiempo para comer, pero cuando se trata de alimentar a los niños, la mayoría de ellos hace un esfuerzo para preparar una buena comida equilibrada. Así que, mientras el niño tiene un plato lleno de coles de Bruselas servidos frente a él, mamá o papá pueden estar devorando apresuradamente un sándwich o haciendo tareas domésticas o haciendo las dos cosas a la vez. El niño podría pensar, bueno, no quiero verduras repulsivas, también quiero un panecillo. ¿Por qué tengo que comer esto? Por eso los niños a menudo se niegan a comer lo que se les ha dado. En su libro Los niños franceses no tiran la comida, la experta en crianza Pamela Druckenmann dice que su hijo nunca hará rabietas como estas si toda la familia se sienta a la mesa. Es una excelente ocasión para comunicarse y ponerles un buen ejemplo a los pequeños. Además, mamá y papá también necesitan una dieta sana y equilibrada. Número 6. No establecer límites. Imagínate, estás hablando por teléfono y tu hijo te hace una pregunta que contestas de inmediato. La siguiente vez que hablas por teléfono, quiere tu atención de nuevo, pero esta vez lo callas y le dices que se vaya a otra parte a jugar. Entonces, ¿dónde está la lógica? Los niños necesitan estructura y estabilidad, y los cambios de actitud dependiendo de la situación definitivamente no proporciona eso. El doctor Robert Myers, psicólogo de niños y adolescentes, explica que los niños se acostumbran al hecho de que respondas instantáneamente a cada uno de sus llantos y necesidades durante los primeros años de sus vidas. Si no quieres que tu hijo te moleste cuando tienes una llamada importante, establece un límite o una regla constante. Primero, explícale por qué no debe hacerlo para que el cambio repentino no lo confunda. Encuentra una buena actividad para él durante tu conversación telefónica, ya sea una caja de crayones, algunos acertijos o un libro. Adviértele antes de hacer la llamada que no estarás disponible durante un tiempo determinado y cumple con tu palabra. Y recuerda, siempre deja que el niño exprese su idea completa cuando estés listo para escuchar. Número 5. Provocar pánico y miedo. Seguramente recuerdas esa sensación de pánico que solías tener cuando tu mamá o tu papá iban a una conferencia de padres y maestros donde hablaban de tus calificaciones y tu comportamiento. O ese momento en que perdiste o rompiste algo nuevo y caro y te pegó un miedo debilitante sabiendo que tu mamá lo descubriría. Ciertamente no te gustaba sentirte así cuando eras un niño. Entonces, ¿por qué querrías que tu hijo se sintiera igual? Como padre, puedes prevenir este pánico y miedo en tu pequeño si abordas esa clase de situaciones con positividad.
En lugar de gritarle a tu hijo por algo tan insignificante como un juguete perdido roto, ayúdale a encontrarlo o repararlo. Si está teniendo problemas en la escuela, siéntense y trabajen juntos para mejorar esas calificaciones. No hagas que tus hijos esperen tu reacción en desesperación. Mejor permíteles equivocarse un poco y ayúdalos a entender qué pueden hacer para arreglar lo que han hecho y evitar esos errores la próxima vez. El Dr. Carl Pickhart, psicólogo y autor de 15 libros para padres, sugiere considerar el desorden como una oportunidad para enseñar a los hijos a no temerle al fracaso. Número 4. Autocrítica. Eres el modelo a seguir de tu hijo. Quieres ser como tú cuando crezca y eso es algo hermoso, pero también es una gran responsabilidad de tu parte darles un buen ejemplo. Por lo tanto, si te la pasas diciendo que eres gordo, feo o estúpido, o cualquiera que sea el calificativo que tiendes a asignarte a ti mismo, tu hijo pensará que este tipo de autodesprecio es totalmente normal y está bien, pero no lo es. Debes aprender a amarte a ti mismo para que tu hijo haga lo mismo. La doctora Rachel Bisman, psicóloga clínica del Child Mind Institute, explica que no debemos subestimar el poder del diálogo interno. Puede ser bastante destructivo y la tarea de un buen padre es darle la vuelta. No ignores los pensamientos tristes o sentimientos negativos del niño sobre sí mismo. Habla de esto con él. No le prometas una solución exageradamente brillante para cada problema, pero compártele historias de cómo lograste lidiar con contratiempos similares que has tenido. No establezcas estándares imposibles para ti y tus hijos seguirán tus pasos. Número 3. Comparar a tus hijos con otros. ¿Por qué no puede ser como inserta el nombre de otro niño aquí? Ahora recuérdate a ti mismo cuando eras un niño y contesta esta pregunta con sinceridad. ¿Alguna vez te ha ayudado a escuchar frases similares de tus padres? ¿Esto te inspiró a inscribirte a las clases de música o algunas actividades extracurriculares? No y no. Tus hijos se sienten de la misma manera. La doctora Sherry Campbell, psicóloga clínica con más de 25 años de experiencia y capacitación clínica, explica que cada niño es una persona independiente y debe ser tratado como tal. Comparar a tu hijo con sus hermanos, compañeros o incluso ellos mismos en el pasado suprime sus talentos, los aleja de ti y baja su autoestima. La compasión funciona mucho mejor que la comparación, así que elogia sus puntos fuertes, dile que estarás allí para él sin importar nada y establece metas realistas. Número 2. Miedo a la desaprobación. ¿Sabes a quién no le importan las opiniones de los demás? A la gente autosuficiente y segura de sí misma. ¿Crees que un niño puede convertirse en tal adulto en una familia donde se ve obligado a usar un suéter feo pero probablemente extremadamente abrigado, tejido a mano sin ofender a la abuela o obligado a comer algo que odia solo porque es una falta de respeto decir no? De acuerdo con la psicóloga clínica, la doctora Linda Tillman, los individuos que satisfacen a las personas dependen tanto de la aprobación de los demás que la necesitan para sentirse seguros y confiados. Tienen tanto miedo de ser marginados de algún grupo social que sacrifica su individualidad. Enséñales a tus hijos a decir siempre la verdad y no a poner a los demás por delante de ellos mismos. Está bien e incluso es necesario decir no si algo es realmente importante para ti. Número 1. Descuidar la familia. Eventualmente tus hijos crecerán y formarán sus propias familias. Y cuando eso suceda, ¿crees que tu relación con ellos termina? ¿Que ya no los verás más? ¿O tal vez los veas cada vez que pase el cometa Halley si tienes suerte? Por supuesto, no quieres eso. ¿Quién lo querría? Pero piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tus padres y suegros de visita? Recuerda, todo lo que haces es un ejemplo para tus hijos. Esto también tiene que ver con la cantidad de atención que tú y tus hijos se prestan el uno al otro. Desafortunadamente, los gadgets roban mucho tiempo de calidad a las familias hoy en día. Un estudio reciente en la Universidad Estatal de Illinois analizó 170 parejas con niños pequeños. Descubrió que los niños tienen más problemas de comportamiento si sus familias pasan mucho tiempo en sus dispositivos e interrumpen o incluso evitan las conversaciones familiares para pasar más tiempo embobados en una pantalla. Ahora, eso sí que es triste, ¿no?
¿Cuál de estos hábitos te parece el más destructivo? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Comparte este video con tus amigos y recuerda presionar el botón me gusta. Suscríbete a nuestro canal. ¡Te encantará el lado genial!